fusil de asalto AK-47 y una pistola de 9 milímetros. Son las armas incautadas al presunto asesino machista de Elche, que se encontraba en búsqueda y captura y que finalmente, a primera hora de este jueves, ha sido detenido. El hombre era objeto de una búsqueda intensa desde que el pasado día de Navidad, 24 de diciembre, sobre las 11 de la noche, se encontrara la víctima mortal con un disparo en la cabeza en un domicilio del barrio de Los Palmerales de Elche. En estos momentos, el detenido se encuentra en la comisaría de la Policía Nacional de Elche a falta de prestar declaración. El presunto asesino se había atrincherado esta madrugada en una vivienda de la avenida Ausias March en la localidad ilicitana, con 4 rehenes en su interior. Tras el cerco desplegado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tras ser localizado, la Policía Nacional ha logrado detener al presunto homicida de Elche. El hombre llegó a realizar varios disparos contra los agentes que formaban parte del dispositivo desplegado para localizarle, sin causar heridos. Los agentes han conseguido en poco tiempo evacuar a los rehenes que tenía en su interior y los mismos han sufrido disparos de arma larga contra los agentes. La mujer tenía 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 3. Es la víctima 43 en lo que va de 2021 y la 1125 desde que se empezaron a recopilar datos en 2003. Esta mañana ha tenido lugar en Elche una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de esta operación, donde se ha condenado rotundamente este crimen por violencia machista.